Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Anteayer, me estoy refiriendo al día martes, teníamos programado traer al ministro de Educación, pero a raíz de los acontecimientos en el Distrito Sur de Nueva York, pospusimos ese tema para priorizar el tema del momento. Es una de las características en el periodismo, la inmediatez. No podemos estar divorciada de ella. El ministro comprendió y ha venido hoy. Porque contratar 5.000 maestros, 5.205 maestros, aunque ha habido como alguna controversia sobre esta temática, porque hay sectores, sobre todo los gremios magisteriales, que quieren más contrataciones, pero a mí particularmente me sorprendió y me sorprendió gratamente. Porque son más de 1.000 millones de lempiras en inversión anual que el Estado hará para mejorar la educación y ojalá que sea una mejoría integral, con calidad. Pero bueno, contratar 5.000 maestros o un poquito más es importante para Honduras. Invertir en educación es bueno para Honduras. Y a raíz de eso dije, hay que tener al secretario de Educación y a su gente para ampliar y profundizar sobre esta temática. Y hoy va a estar aquí con nosotros el ingeniero Arnaldo Hueso y parte de su gente de la Secretaría de Educación. Pero además, no podemos obviar el otro tema, el tema de Nueva York. Y por eso he invitado unos minutos al abogado Marlon Duarte para que nos interprete a su juicio, por la experiencia que él tiene en la profesión, lo que está ocurriendo allá. Ya saben que ayer se inició el juicio, que se nombró el jurado, que los fiscales impactaron al decir que Tony Hernández recibió de El Chapo Guzmán una buena cantidad de dólares, $1 millón, para que se los entregara al presidente Hernández y financiar su campaña electoral. Luego Casa Presidencial rechazó esa versión, dijo que era mala interpretación de los medios de comunicación, pero en el transcurso de la noche se confirmó que lo que dijeron los fiscales lo dijeron. También los defensores o la defensa de Tony Hernández hizo lo suyo ayer en esa sala de justicia. Apenas comienza el juicio. Pensábamos iba a ser entre 4 o 5 semanas, pero ayer la misma gente que está en este proceso se afirmó que sería un juicio que duraría unos 12 días. Entonces Marlon Duarte nos va a hacer una valoración de lo que ocurrió el miércoles, comenzando con el programa, y enseguida vamos al tema de la educación y la contratación de los 5.000 maestros ya para el próximo año 2020. Frente a Frente presentó el tema del día. El saludo para el ingeniero Arnaldo Hueso, secretario de Educación. Mucho gusto. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Lo mismo que al subdirector de Talento Humano, docente de la Secretaría de Educación, don Danilo Iraeta, que está en el extremo derecho del... Bienvenido. Buenos días, don Danilo. Y aquí, como les decía, el abogado Marlon Duarte. Abogado, una rápida valoración de lo que ocurrió ayer en esa sala del Distrito Sur de Nueva York en relación al juicio del señor Tony Hernández, hermano del presidente de la República. Bueno, Renato, yo sé que estos espacios son cortos y muy valiosos. Quiero mandar las condolencias a la familia del abogado Cano
Oscar Cano, que ayer en un accidente fatal murió en la ciudad de Choluteca. Renato, nosotros en la valoración que se hizo ayer, es una valoración de lo que puede ser un proceso penal, pero hay que decir algo muy concreto. Existe lo que es la formalización de la acusación y existe lo que usted puede probar de esa formalización. Una cosa es lo que diga un fiscal al darle la palabra y formalice la acusación, y otra cosa es lo que pueda probar en el transcurso del juicio de esa formalización. ¿Por qué? Porque el fiscal, cuando usted le da la palabra, él magnifica lo que va a probar. Y magnifica su acusación en tal sentido que puede involucrar la participación de múltiples personas, múltiples declaraciones, y podemos decir nosotros, está fanfarroneando, y eso se puede hacer. El fiscal, cuando le dan la palabra para formalizar, él puede inclusive tergiversar los hechos, puede magnificar la acusación y puede alardear de que tiene X prueba y no la tiene. Esa es una situación que lo puede y lo permite la ley, igual que en Honduras. Pero a la hora de que usted tenga una conclusión, usted no puede ni siquiera tocar un tema del cual usted no probó. Y eso hay que hacerle entender. Igual que aquí, cuando usted entra a una audiencia de juicio oral y público, el fiscal le dan la palabra y el fiscal a usted le dice que va a probar, le dice usted, que fulano de tal cometió el tal delito, y usted después se va al juicio y resulta que lo que él manifestó en su formalización no lo probó. Y esa es una situación que se puede dar en este juicio, porque nosotros venimos diciendo, y yo comparto algunas apreciaciones de muchos colegas, no puede ser posible que solo con la declaración de una persona usted venga y condene a otra, a alguien. Como yo le decía en otros programas a usted, Renato, si tengo dos testigos que me dicen que Juan Pérez le infirió dos disparos a una persona, que yo lo vi, puedan decir esos dos testigos, pero yo, si yo tengo otros dos testigos que digan lo contrario, que estaban conmigo, pues estamos empatados. Entonces tendríamos que buscar una prueba científica y ubicarme en la escena del crimen. En este caso, existen múltiples personas que van a ir a declarar que efectivamente tuvieron una reunión con el señor Tony Hernández, pero una cosa es que hayan tenido la reunión y otra cosa es que hayan planeado. Entonces, hay que corroborar estas declaraciones con prueba científica que me venga a determinar que efectivamente yo estuve en la reunión en primer lugar, y que hablemos del tema de droga y que hablemos del tema de cómo íbamos nosotros a transportarla. Y esa es una situación que hasta el día de hoy en la mayoría de los casos no se ha dado, y le voy a decir por qué. Porque el problema no es en sí de Tony contra la prueba que tiene. El problema que tiene Tony para mí, que yo lo conocí mucho tiempo durante las etapas de la universidad, y no es porque estemos en este programa, yo lo he dicho abiertamente, hay unas situaciones que no comparto porque no creo esa situación, y es el hecho que Tony no está peleando únicamente contra las pruebas que pueda tener, sino que está peleando contra el gobierno de los Estados Unidos de América. Estamos hablando que el Poder Ejecutivo es el Poder Federal de los Estados Unidos. Está peleando contra ese imperio que durante muchos años, a través del sistema federal, le ha demostrado al mundo que efectivamente los Estados Unidos tiene un poder político que se le materializa a través del gobierno federal. Imagínese, Renato, que en Estados Unidos es tan fuerte el poder federal que en el caso de los hondureños que han ido, la única persona que fue a juicio fue condenada a cadena perpetua, el único hondureño. Y la otra situación es que todos los que han sido condenados fueron por arreglos que llegaron con la fiscalía, con fiscales federales. Por lo tanto, la mayoría de las personas acusadas por delitos federales, peor cuando se trate de extradiciones por narcotráfico o por conspiraciones, que ese es un tema bastante abundante de qué hablar, son condenadas. ¿Por qué? Porque está en juego el prestigio y el poder del imperio federal, y eso es lo más difícil de ir a pelear en los Estados Unidos. Yo le digo y le pongo a manera de ejemplo en el caso de Gianni Rosenthal. Las actuaciones que Gianni Rosenthal realizó las realizan infinidad de personas en todo el mundo y en este país. Pero ¿qué pasa? Usted como abogado, Renato, y Gianni, que tenía uno de los mejores bufetes de los Estados Unidos, trabaja con estadística. Y si usted me dice que el 99.9% de las personas que van a un juicio federal es condenada, usted, ¿qué más le queda? Decirle a su cliente esa estadística. Y si usted me pregunta a mí,
aun y cuando yo sé de la inocencia, porque lo conozco a Tony, que tal vez tuvo alguna situación que pudo tener con estas personas, que los indica, que lo conoció desde pequeño, pero a llegar al extremo de la magnificación que se le dio como un traficante de alta escala, eso no lo creo. Yo hubiese llegado a un arreglo para que me dieran una pena menor, a no arriesgarme a ese imperio federal y a esa estadística, que es lo que más le teme todos los abogados. ¿Usted da por hecho que el señor Hernández va a ser condenado, que lo van a declarar culpable de los cargos que le imputan? Bueno, la esperanza nunca se pierde, Renato, y esa esperanza todos los abogados que vamos a un juicio la tenemos, porque inclusive hay una estadística que es favorable de uno, igual que cuando compra la lotería. Un hondureño que se llama Jorge Alberto Cruz Chávez, es un hondureño que nadie ha hecho bulla de ese caso, es el único que no fue condenado ni llegó a un acuerdo con la fiscalía, simplemente los federales desistieron de esa acusación y este hondureño vino a Honduras y fue extraditado. Se realizó una audiencia de extradición, se realizó un aparato, se conformó un aparato para poder extraditarlo. Entonces nos decimos nosotros, es infalible la justicia de los Estados Unidos, porque una cosa es la justicia que aplica la ley y otra cosa es la investigación. Pero el problema es, y lo vuelvo a reiterar, es estadística. Y le voy a decir algo en cuanto a la investigación, porque dice técnicas de investigación. Los que investigan son seres humanos. Yo decía, yo estaba hablando extracámaras con el ministro y me preguntaba yo, si las actuaciones que Yanni se declaró culpable fueron tan investigadas, esto quiere decir que entonces nosotros tendríamos que cerrar Amazon, por ejemplo, porque Amazon usted compra en línea con una tarjeta de crédito. ¿Quién le dice a Amazon que parte del dinero que se utilizó en esa tarjeta de crédito no proviene del narcotráfico? Por ejemplo, el gobierno le prestó a Banco Continental casi 2.800 millones de lempiras. Entonces, ¿la investigación es falible de los Estados Unidos? Claro que es falible. ¿Por qué? Porque vemos ese ejemplo de este muchacho que regresó a Honduras sin pena ni gloria, estando 2 años y medio preso, y aquí nosotros no hicimos absolutamente nada. No le ofrecimos ni siquiera una disculpa por haber ido a una audiencia ante un magistrado y las pruebas que tenían los Estados Unidos no eran contundentes para que fuera llevado a los Estados Unidos. ¿Y de qué le imputaron al señor Jorge Cruz? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Y el otro problema es el siguiente, Renato. Nosotros tenemos un tratado que es un auto acordado, como bien lo decía el abogado Raúl Suazo, y este es un auto acordado que nadie lo ha visto. No ha visto si tienen todas las firmas de todos los magistrados que en su momento lo firmaron, porque tengo el entendido que le faltan 3 firmas a ese auto acordado, y estos autos acordados son por unanimidad, o sea, los firman todos. Pero más allá de eso es el hecho de que ningún hondureño puede ser expatriado de Honduras y se le puede aplicar penas en ese país que lo solicita en extradición por delitos que no son tipificados como delitos, por valga la redundancia, en Honduras. Es decir, el delito más fácil de comprobar, y es el que lo acusan a usted, es el de conspiración. La legislación de Honduras no prevé la conspiración como tal. Entonces yo le digo a usted, ¿por qué es fácil de conspirar? Porque es el hecho de que nos reunamos nosotros aquí y nosotros supuestamente estemos planeando traficar para los Estados Unidos de América. Entonces en Estados Unidos es más fácil de probar ese delito. ¿Por qué usted no prueba el tráfico de droga? ¿Por qué? Porque tendría que generar una cadena de investigación desde el origen, desde donde salió la droga, hasta la recepción de la droga. Mi pregunta es, las personas que detienen con droga aquí en Honduras, que la detienen y la juzgan en Honduras, ¿para dónde iba esa droga? ¿Quién la iba a comprar en Estados Unidos? Si los tratados bilaterales son recíprocos, ¿por qué en Honduras no tenemos ningún norteamericano en extradición en Honduras? Y la respuesta es tan fácil y sencilla, porque nosotros somos serviles, porque nosotros no tenemos identidad, porque nosotros nos sometemos a lo que digan el gobierno extranjero de mayor poder en Honduras, que Honduras. Y es tan fácil, Renato, llegar a esa conclusión que cuando usted abrió todo este tema y usted tiene ese periódico ahí, el que dijo en la formalización, porque en la formalización de acusación el fiscal puede decir lo que quiera, pero lo dijo el fiscal, pero nosotros los hondureños somos tan fáciles de manipular que ya decimos que lo que dijo el fiscal es cierto.
en la formalización, pero el fiscal es una parte del proceso, la otra parte es la defensa, el jurado y el juez son los árbitros. Entonces, lo que me da tristeza a mí es que usted toma las redes y ya dan por hecho lo que dice, independientemente que yo pueda pertenecer a determinada afiliación política o a determinado credo religioso, pero no es así. Los fiscales no son dioses en los Estados Unidos, ni mucho menos aquí. Si usted se fija en el caso más reciente, en la formalización de acusación del Colegio de Abogados aquí en Honduras, en la formalización, el fiscal se desbocó pidiendo 3.000 años. ¿Pero cuál fue la sentencia? Hasta 15, 16 años máximo. ¿Me entiende? Entonces, no podemos decir nosotros que los fiscales son una parte en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, el fiscal puede una persona ser inocente. Y si tiene una prueba, en este caso, federales, que le conlleve que pida una absolutoria, jamás lo va a hacer en Estados Unidos. Nunca. En Estados Unidos solo existen 93 fiscales especiales de cortes de distrito en cortes federales. Imagínese usted la magnitud de esto. Y los delitos federales son aquellos que van en contra de la población de los Estados Unidos y contra el gobierno de los Estados Unidos. O sea, independientemente que usted le mire al presidente, darle la mano a Trump y decirle que... Pero el presidente no le va a llamar y le va a decir al fiscal, hey, no hagas eso, que eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque lacera la relación que Honduras puede tener con los Estados Unidos. Eso no va a pasar nunca, porque ese fiscal se va a levantar mañana y va a decir que lo están llamando y lo están coaccionando. Pero ¿cuál es el problema? Es tan cerrado estar como fiscal de distrito, que las aspiraciones de este fiscal de distrito de los Estados Unidos, de la Corte Sur de Nueva York, son las aspiraciones de ser fiscal general de los Estados Unidos. Como le digo, Renato, existen 94 cortes de Estados Unidos, a nivel de Estados Unidos, tan extenso, y solo hay 93 fiscales especiales, aparte de fiscales auxiliares que le dicen. Pero es tan cerrado eso que jamás, después de haber utilizado todo ese poderío, después de haber creado esa magnitud de la mediatez de este caso de Tony Hernando, un fiscal va a venir y va a pedir otra cosa que no sea la condenatoria al momento que le den la palabra y haga las conclusiones correspondientes del caso. Ahora, pero debe tener las evidencias. Debe tener las evidencias. Mire, Renato, yo le voy a decir una cosa. Y se lo digo así. Si en ese juicio tienen una grabación o un video con audio donde Tony salga hablando diciendo que van a transportar tanta droga, yo se lo digo con propiedad, yo mañana o el día que pase eso, que le escuche y que también comprueben que es la voz de Tony, con varios sistemas se pueden establecer, como los sistemas de Bad Box, yo ese día me retiro de ser abogado, ¿verdad? Porque le voy a decir algo. Ir en contra del gobierno federal es como que usted se pelee contra Goliat. Es como que el Olimpia juegue la final de la Champions contra Real Madrid. O sea, las probabilidades que tiene de ganar el Olimpia son casi nulas. O como que juguemos nosotros, sin haber llegado todos los trámites del proceso de un mundial, juguemos la final contra Brasil en el Maracaná. Es tanto así de difícil. O como que nosotros, para otro ejemplo más claro, como que nosotros le declaremos la guerra a los Estados Unidos. Las probabilidades de perder son tan enormes. Me está diciendo entonces usted que con o sin evidencias, fíjese bien lo que le estoy preguntando, me está diciendo usted entonces que con evidencias o sin evidencias, el hecho que el señor Hernández esté peleando contra el gobierno de Estados Unidos es una batalla perdida para el señor Hernández. Prácticamente sí, Renato. Es que una cosa hay que tener un punto muy importante. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es un medio de prueba objetivamente confiable. Y eso es en toda parte del mundo. Es más, nuestro Código Procesal Penal está adaptado a ciertas normativas de doctrina del sistema anglosajón. Y le digo algo, Renato. Los medios de prueba en todo el mundo son iguales. Pruebas testificales, pruebas audiovisuales, pruebas de ADN, pruebas científicas. Y tienen que ser lo principal, objetivamente confiables. Pero la prueba madre que tienen los procesos penales, no solamente de Tony en Estados Unidos, son prueba testifical. O sea, testifical que no es objetivamente confiable. ¿Usted cómo me va a decir a mí que una persona que ya está condenado
a 500 años, a cadenas perpetuas, y su declaración no puede ser corroborada, pero para usted, si tiene validez, ¿es objetivamente confiable? Entonces, esa objetividad que usted le puede dar a esa prueba, lógicamente el fiscal la va a tratar de sacarle el jugo a esa prueba y decirle al jurado que con la declaración de Juan Pérez probé. Pero esa es la prueba. La sentencia se va a basar en esa prueba. Pero que esa prueba, Renato, para mí como abogado, yo creo que para muchos, no es objetivamente confiable. A mí me parece que nosotros tenemos que, como hondureños, hacer una revisión de este tratado, y tenemos que hacer una revisión completa de esos juicios que han pasado. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a destruir nosotros todos. O sea, cualquier persona que esté expuesta a que se lo lleven a Estados Unidos y ya lo tilden de conspiración. Yo no he visto ni siquiera una persona con un apellido norteamericano, con un apellido, por decirlo así, con que me entiendan, gringo, que sea el capo de Washington, el capo de Los Ángeles, el capo de... o que lo haya solicitado Honduras en extradición. A nadie, Renato, a nadie. Y yo creo que eso nunca va a pasar, ¿sabe por qué? Porque el poderío norteamericano se vería disminuido. ¿Usted cree que Honduras le solicite en extradición a alguien en Estados Unidos? Estados Unidos lo juzga ya en Estados Unidos. Y uno de los casos más famosos es de una persona... que fue acusado por pedofilia, que cometió el delito en Comayagua, y los testigos fueron de Honduras hasta Estados Unidos, pero no tuvieron ni siquiera el valor, el gobierno de Honduras, de solicitar en extradición a este señor. Allá fue condenado. Entonces no existe la... y el delito lo cometió aquí. Y la otra situación es, si existe la droga en Honduras, que la detienen, ¿quién es el que la iba a comprar en Estados Unidos? ¿Quién? O sea, lógicamente alguien la iba a distribuir en los Estados Unidos. Entonces, esa persona que la iba a comprar en Estados Unidos, lógicamente es cómplice. Entonces, ¿por qué cada vez que detienen droga o que decomisan droga en las costas hondureñas, por cualquier motivo, no inician una investigación de quién en Estados Unidos le iba a comprar? ¿Para qué? Para que Honduras también ejerza ese derecho como un Estado soberano independiente de hacer valer ese tratado, que no es ni tratado, es un autoacordado, pero eso es lo que tenemos, y pedir en extradición a esta persona, o siquiera exigir la investigación de esa persona. Pero hasta este momento hemos mandado más de un centenar de personas, y ninguna persona de Estados Unidos ha sido extraditada para acá. ¿Cree que lo condenen por los cuatro cargos que le ha imputado la fiscalía? No, yo pienso que hay unos delitos, por ejemplo, que no tienen causa. Yo miraba ese delito de las armas, uso de usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin, o es el otro. Conseguir para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y para poseer ametralladoras y artefactos destructivos con ese fin. Son dos ahí. Fíjese, Renato, que, o sea, es como tirar un escopetazo, tal vez cae algo, tal vez cae un pato. En ese sentido, yo debo referir algo. Cuando se trata de la figura de un político como la envergadura que tenía Tony por el hecho de ser hermano del presidente, lógicamente devenía una protección como funcionario y como parte de la familia presidencial. Entonces, en las declaraciones establecen que Tony andaba con guardias, pero eran personas que servían como guardaespaldas de la Guardia de Honor Presidencial. Entonces, quien usaba las metralletas no era él, sino que las personas que lo cuidaban. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no solicitaron extradición también las personas que trabajaban en la Guardia de Honor Presidencial? Hay muchos detalles que no me cuadran, Renato. Por ejemplo, el hecho de que el del 2004 se esté investigando. Yo conocía a Tony, y yo recuerdo que Tony, el que le daba jalón para ir a hacer sus labores, era un amigo que se llama Max Pinto, que me conoce, y yo creo que en este momento lo está viendo, y Max lo llevaba y lo traía. Entonces digo yo, si este narcotraficante de la envergadura que lo deberán escala, ¿no cree que Tony Hernández, para nada, como, Renato, le imputa a la fiscalía, sea un narcotraficante de gran escala? A mí me da risa, Renato, a mí me da risa, y le digo, porque yo he defendido personas que se han dedicado a ese tipo de situaciones,
y he visto los allanamientos de la fiscalía y he visto las incautaciones de la fiscalía. Y nada que ver, Renato, es una situación totalmente diferente. Nosotros en Honduras todos nos conocemos. El hecho es que existe una persona y existen varias personas que van supuestamente a ir a declarar, que supuestamente están los Valle, que están los Rivera Maradiaga, están otras personas que le dije en el Rojo. Pero vamos a ver cuál es la declaración de ellos. Vamos a ver si esa declaración se puede comprobar con otro elemento de prueba. Porque las declaraciones son pruebas orientativas, Renato. Las declaraciones son pruebas orientativas. No son pruebas contundentes y son confirmativas hasta que con otra prueba se compruebe esa declaración. Entonces usted no cree que el Chapo Guzmán, como dijeron los fiscales ayer, haya entregado 24 y pico de millones de lempiras al cambio actual a Tony Hernández para que se lo diera al hermano en la campaña electoral, que me imagino es la campaña electoral de 2012 que condujo al primer mandato del presidente Hernández. ¿Cree que es una estrategia de los fiscales? Es una estrategia para impresionar al jurado. No es tanto al juez. Es una estrategia para decirles a quién están juzgando. Para decirle al jurado a quién tienen ahí. Yo más veo esto como una situación así, Renato. Porque que le dieron a Tony. ¿Qué tal que hubiese sido? Que se lo dieron a Juan, porque pudo haber existido a Juan Pérez, o a otro narcotraficante que miren, yo conozco a Tony y por medio de él, y se lo dieron a él. Y supuestamente él se lo iba a entregar a Tony y Tony lo iba a distribuir. Porque aquí pasan muchas cosas también en ese argot. Que hay personas que le sacan dinero a otros con el entendido de que son amigos de X político. Y tal vez el otro político ni cuenta se da. Entonces, cuando se toman fotos, y ha pasado inclusive en Choluteca, hay gente que ha estafado un montón de personas y se toma fotos con políticos y ya se las muestra al que lo van a investigar y le dice, mire, yo soy amigo de tal persona y yo le puedo colaborar de esa manera. Pero cuando yo mire un video o cuando yo mire una fotografía que en realidad le están dando el dinero, que le hicieron un video, como hay otros casos que les hacen video, yo le repito, Renato, yo me retiro de ser abogado en este momento. O sea, esas cosas no van a pasar en ese juicio. Lo que va a pasar es declaraciones testificales. ¿Sabe cuál es el problema, Renato, que pasó ahí? Y yo siempre lo achaqué y siempre lo dije. El problema es que cuando usted fue a declarar la primera vez independientemente, porque la declaración que se quita es la que le dieron, la que dio la segunda vez que lo detuvieron. O sea, en Miami recientemente. Esa se aparta totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque los fiscales ya sabían de antemano, o los agentes federales, ya sabían de antemano que él tenía un abogado presente la primera vez que él fue. Por lo tanto, lo más lógico era esperar que el abogado llegara. Pero partiendo de esa idea es lo siguiente. Una persona que está condenado por narcotráfico, que tiene un proceso por narcotráfico, dice, yo le regalé un reloj a Tony. Y si le preguntó un agente federal, ya con su abogado, usted, el señor Juan Pérez o el señor Rojo, le regaló un reloj a usted, y él dijo, no me he regalado. Esa persona que no le regaló nada y que usted dice que no conoce, en algún momento usted departió, nunca ha repartido nada. Porque él miraba que esas situaciones no lo llevaban al ni tráfico de drogas ni lavado de activos. Pero solo con el hecho de que vino el Rojo y probó con una fotografía que efectivamente andaba el reloj que él dijo, entonces, ¿a quién en ese momento le van a creer? ¿Al Rojo o a Tony? Le van a creer más al Rojo. Entonces su declaración va con esa premisa al juicio. Decir, declaración del Rojo versus declaración de Tony. Entonces, ese es el punto más fuerte que tienen los fiscales. Realizar declaraciones falsas a funcionarios federales. Ese es uno de los cargos que le implica. Claro, lógicamente, si ellos comprobaron que esa declaración que dio no es verdadera, el Rojo pudo haber dicho otras cosas que en ese momento no tienen cómo probarla, pero se le da más credibilidad al Rojo, Renato. Entonces, ese muchacho va a ir a declarar. Pero las otras declaraciones que va a hacer, aparte de de esas mentiras que hizo él, según los federales, le van a creer más al Rojo. Y con esas, que no va a poder comprobar en el juicio, con esas declaraciones del Rojo, es la que el fiscal se va a agarrar de ese tema para emitir unas conclusiones de decir a quién le van a dar credibilidad, al Rojo o a Tony. Ayer el New York Post, el CNN en español y algunos otros medios divulgaron escuetas declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, que es abogado del Chapo Guzmán. Y dijo, el abogado de Guzmán dice que las acusaciones son falsas. No existe un testimonio que el Chapo Guzmán haya sobornado al presidente de Honduras. De ser así, fue uno de sus muchos testigos cooperantes del gobierno.
Weissman es uno de los abogados de Guzmán. Hay que tomar esa declaración en dos contextos, Renato. Primero, él dice que en el juicio jamás se pudo establecer, y hubiese sido un hecho público, en el juicio del Chapo Guzmán, en el juicio del Chapo, de que el Chapo Guzmán le dio dinero a través de Tony Hernández, el presidente de la República. Pero más aún es el hecho que más allá dice, o posiblemente pueda tener otro testigo de tantos que tiene, que va a ir a reafirmar ese hecho. Pero hay que ver de qué manera lo va a hacer, cómo lo va a probar. Y yo le digo algo, yo conozco ese video que tiene Leo Rivera, Leo Rivera, ese video donde... Uno de los cachiros. Que aparece él y aparece Tony, aparecen otras personas. ¿Usted ha visto ese video? Yo lo vi ese video. Y le digo, el video no tiene audio, Renato. El video no tiene audio. Simplemente y sencillamente andaba buscando un abogado para que cobrara algo que le había hecho. Por ejemplo, si usted me vende un televisor y usted no me lo paga y otra persona me puede ayudar a que le cobre a usted, yo lo contrato para que me cobre algo lícito. Porque lo que estaban cobrando los Rivera Maradiaga era la fabricación o la estructura de la hecha de unas calles. Eso es algo lícito, hacer calle. Y entonces yo voy a cobrar algo lícito. Pero ya decir que en ese video estamos planeando nosotros, agenciarnos fondos para traficar droga, ya es algo muy distinto. Distinto fue lo que pasó con Fabio. Si usted recuerda, con Fabio, a él existen unas grabaciones. Fabio Lobo, que fueron públicas, donde efectivamente hay un agente provocador que provoca el delito, que provoca la confesión del delito, porque nunca se consumó, donde Leo le habla, está preso y le dice que vaya a Haití y todo eso a recogerle un dinero. Pero ahí sí hay audio, ahí sí hay, puede haber fotografía, puede haber video, pero en el caso de ese video que yo lo vi, no tiene audio, Renato. Yo lo vi completo el video y absolutamente no tiene audio. Es una cámara de cuatro personas reunidas. Yo no miro tampoco las armas, que dicen que andan armas de grueso calibre. Y son situaciones que bien o mal, yo no vengo a defender una posición de X o Y razón. Nosotros hemos tenido reveses de la justicia y decir, ¿por qué a ellos sí les van a creer que son inocentes y a nuestros clientes los van a creer que son culpables? Yo no puedo venir y seguir con un tema de injusticias que se sigue dando y se sigue dando, y que esas injusticias vienen a provocar en Honduras unas catástrofes comerciales en Honduras. Son dos hermanos, ¿verdad? Javier Heriberto Rivera Maradiaga. Leonel Rivera Maradiaga. Sí, son dos hermanos. Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga. ¿Quién aparece en el video, dice? Leo Rivera. Leo aparece en el video. Es decir, Javier. No. Leonel. Perdón. Leonel. Es que le decían Leo. Leonel Rivera Maradiaga. Leonel aparece Leonel en el Rivera video. Maradiaga. Entonces, bueno. Esas son las situaciones que... Y yo sé que el tiempo es bien difícil, pero lo que le vuelvo a reiterar es lo siguiente. En la formalización de todas las acusaciones, los fiscales pueden decir absolutamente lo que quieran. Pueden involucrar inclusive a cualquier persona. Y el juez no es que le va a decir, esa gente no. Lo puede decir. Lo que no puede hacer el fiscal es, en su conclusión, volver a repetir lo que dijo en la formalización si no probó lo que dijo en la formalización. ¿Por qué? Porque aparte que el fiscal hace su formalización, le dan la palabra al defensor para que conteste los cargos. Y me imagino que el defensor, en la contestación de cargo, aseguró que no tiene absolutamente nada que ver ese extremo de lo del presidente, me imagino, porque no es objeto del juicio. Abogado, voy a hacer yo las conclusiones rapidito para pasar al tema de educación, que es otro tema importantísimo para el futuro de Honduras. ¿Usted cree en la inocencia de Juan Antonio Hernández? Mire, nosotros los abogados nos basamos estrictamente en las pruebas que usted le muestra. Yo no puedo decir si una persona es inocente o culpable si yo no tengo las pruebas necesarias para poder decir yo si esta persona ha cometido X o Y delito. Eso sería un abrupto de cualquier persona decir eso. Pues no le puedo asegurar yo, si yo no tengo un medio de prueba contundente que no me quepa la menor duda de que esa persona ha participado en un delito. ¿Pero cree que va a ser condenado? En el caso de Tony, yo pienso de que por estadística, el gobierno de los Estados Unidos, a través del gobierno federal, porque no digamos del ejecutivo de Donald Trump, el gobierno del presidente, la DEA pertenece al gobierno federal, el FBI pertenece al gobierno federal, y toda la magnitud que le dieron a este caso,
es el interés del poder de los Estados Unidos que esté en juego. Debo admitir que algunas cosas de las que ha dicho me sorprenden. Me sorprende, por ejemplo, que diga que será condenado aún sin que los fiscales demuestren evidencias de los cargos que le imputan. Sí. Y se lo digo por experiencia de otras personas que han sido condenadas. O sea, la estadística juega enormemente. Y le reitero, Renato, la familia Rosenthal tenía uno de los mejores bufetes de los Estados Unidos. Pero la estadística juega mucho como defensor. ¿Y si hubo evidencias? Habría que ver las evidencias, Renato. Habría que ver cómo lo toman la evidencia. Yo no le puedo decir que un juez puede valorar una declaración testifical de alguien que ya tiene cadenas perpetuas, de alguien que lo único que puede ir a decir es hablar porque no lo puede comprobar. ¿Por qué? Porque las evidencias son las que están ahí, algún día usted las va a ver. Por ejemplo, en el hecho del video, en el hecho de la grabación que le hicieron a Fabio Lobo, ahí están las evidencias. El hombre no tenía para qué hacerse. No puedo decir, yo no soy el que aparezco en el video. Pero en este caso, hay muchas tela que cortar en cuestiones de geopolítica que se maneja bastante en esto. Acuérdese, es el hermano de un presidente en funciones. O sea, el poder de un país no solamente se demuestra con poderío militar, se demuestra con geopolítica, y hay situaciones que no comparto con las acusaciones de Tony, porque no es porque lo conocí yo, no es porque fue compañero mío en la universidad, sino porque le digo yo, Renato, yo tengo mucha experiencia en este tipo de casos y conozco a cabalidad cómo se maneja este tipo de situaciones. Por lo que me está diciendo, me veo obligado a hacer la última pregunta. ¿Cree que Estados Unidos va sobre otro familiar de José Antonio Hernández? Puede ser, es una cadena. Si lógicamente la acción de este juicio conlleva a que los... Óigame bien, Renato, y es muy importante. Si el tribunal le da veracidad a esas declaraciones, esto quiere decir que todo lo que dijeron a los testigos es verdad, para el tribunal, o sea, para el jurado. O sea, y si usted le está diciendo eso, es que quiere decir que hay otras personas participantes y que lógicamente tendría una cadena de investigación. Eso no le quepa la menor duda, Renato. En tarde o temprano la investigación sigue. ¿Por qué? Porque en ese delito, porque hablan de conspiradores, en ese delito y en esa acción imputada, si lo llegan a declarar culpable y el tribunal da por válida o da por veraz, por ejemplo, las declaraciones, el Chapo entregó $1,000,000 al presidente a través de su hermano. Si dan por válido eso, va en repercusión de la persona que están señalando. Porque lo acaba de decir, es como por ejemplo un homicidio. Viene alguien y declara y se comprueba que en el homicidio no solo participó el que están juzgando y dice, yo le pegué un tiro, pero le pegó otro tiro Juan Pérez. Entonces, uno es que ya terminó el juicio con mi condena, ahora van detrás de Juan Pérez. Porque Juan Pérez también se probó que había participado en la comisión del delito, pues le vamos a ir a buscar detrás. ¿Usted no descarta que en este juicio de Juan Antonio Hernández, donde usted piensa va a ser condenado por los cargos que le imputan, Estados Unidos ya está pensando en ir sobre otro miembro de la familia Hernández? Claro, partiendo si el jurado dice es culpable, señor Tony Hernández, de los cargos que se le imputan. Y son veraces los dichos establecidos. Y pesan las evidencias que están diciendo en este momento que tienen. Claro, pero hay que hacer un paréntesis ahí, Renato. El hecho de lo que se habló del millón de dólares famoso es un dicho establecido en la formalización. No forma parte de un medio de prueba por parte de la fiscalía, porque la fiscalía, antes del juicio, ya se sabe quiénes son los testigos y ya se sabe qué medios de prueba documentales va a utilizar en el proceso. Y esa situación de que nadie se sabía que iba a decir, es que al presidente se le dio $1,000,000, no está entre el listado de testigos que van a declarar acerca de esos hechos, porque cuando usted propone un medio de prueba testificar, lo primero que tiene que decirle al tribunal o algo es cuál es la proporcionalidad de ese testigo y cuál es la utilidad de ese testigo. Y usted le dice al tribunal, este testigo va a hablar de esta situación, este otro testigo va a hablar de esta otra situación, estos documentos me van a servir para probar esto. Pero entre ese listado jamás iba enmarcado ese millón de dólares. Ese millón de dólares. Por lo tanto, si no... usted no lo estableció. ¿Lo demuestra? No, usted no lo propuso. Ajá, ok. Usted no lo propuso, no va en la lista de qué va a probar, no puede ser evacuado un medio de prueba, como tal. Y aún presentando evidencias, es decir, no tenía las evidencias cuando propuso, estas son las evidencias que tengo.
Pero si a última hora y antes del juicio encontraron las evidencias. No, acuérdese que, y eso se maneja de esta manera. En Estados Unidos, el juez no ejerce una actuación investigadora. Pero sí hay elementos, como nosotros lo llamamos aquí, como autos para mejor proveer, que se establece que si durante el juicio nos damos cuenta, por decirlo así, para que nos entienda todo el mundo, nos damos cuenta o se da cuenta todos los que intervienen en el proceso de que existen otras situaciones nuevas que se arrojaron dentro del juicio, el juez puede ordenar que se sustraigan pruebas o que se llamen nuevos testigos. ¿Para qué? Para poder probar esa situación nueva que se dio en el juicio. Ahí sí no hay ninguna duda. Pero si usted va a querer evacuar un testigo que ya tenía conocimiento, que ya se sabía lo que había dicho, o un documento que ya se sabía su existencia, usted no lo puede proponer. Le agradezco mucho su presencia esta mañana, abogado Malondar. Espero que hayan quedado un poco satisfechos de la poca experiencia que podemos tener en eso. Justamente por la experiencia que tienen estos casos ventilados aquí, porque sé que ha defendido personas que han tenido que enfrentar la justicia de Estados Unidos, es que lo llamé para que me trasladara esa experiencia y valoraciones del caso presente, del caso de Juan Antonio Hernández. Muchas gracias por su presencia aquí. Y ahora sí, vamos a la pausa y venimos con el secretario de Educación, el ingeniero Arnaldo Villanueva, acompañado esta mañana de Arnaldo Hueso. Son los lapsus de los 50 años. El ingeniero Arnaldo Hueso, secretario de Educación, y Danilo Iraeta, subdirector de Talento Humano Docente de la Secretaría de Educación. ¿Saben qué? Como pocas veces lo he presenciado, me llamó la atención, y me llamó la atención de manera positiva, que venga el Estado y diga: vamos a contratar a 5,000 nuevos maestros. Vaya, dije yo, por fin estamos priorizando la educación. Ese es el motivo por el que está hoy el ministro aquí. 5,000 contrataciones más de maestros. Yo quisiera una educación integral, porque solo así, con educación, dejaremos de ser cola del mundo. Solo así, con educación, dejaremos de ser país dependiente política y económicamente. Ningún país en el mundo es independiente si no tiene independencia económica. Y la independencia económica solo se logra con un pueblo educado, no con un pueblo de miserables que no tienen educación. La pausa y retornamos. Ya regresamos a Frente gracias a Invesa. Hacemos la diferencia. Continuamos con Frente a Frente gracias a Texaco, el combustible que te lleva más lejos. Texaco con Tecron, el combustible inteligente porque ningún otro te da más kilometraje. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, esta es la información correspondiente al tránsito vehicular. En este jueves, que pues estamos disfrutando de un feriado morazánico, hay poco tránsito vehicular tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, pero hay algunos puntos específicos que vale la pena valorar. Por ejemplo, este anaranjado que está sobre la CA5, cerca de este sector residencial Santa Cristina, en el desvío La Ciénega. Ahí para que lo tome en cuenta. Tenemos otro anaranjado en la CA5, en otro punto cerca de Finca del Carmen, para conectar con San José Comayagua, esta arteria de la 278. Otro punto de interés hacia donde nos lleva la plataforma de San Pedro Sula, totalmente despejada toda la avenida Circunvalación, los bulevares norte, este, segundo anillo periférico, bulevar del sur. Así está San Pedro Sula, totalmente despejada. Información que le brindamos por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Iniciamos la segunda etapa del programa con la pregunta que les hacemos a ustedes, televidentes y seguidores de Frente a Frente. En Facebook y Twitter nos encuentran, como lo vemos en pantalla, Frente a Frente HN, nuestro usuario. ¿Cómo valora la contratación de más de 5.205 docentes en el sistema educativo público nacional? Esa es la pregunta que les hacemos y esperamos su participación en las redes sociales para luego leerlos aquí en el programa. Ahora sí, iniciamos la segunda etapa. Nadie me puede decir que este tema no es importante. Nadie. Nadie me puede decir que este tema es un tema distractor. Nadie que tenga el corazón limpio pensando en el futuro de Honduras y la educación para mejorar en todo, me puede decir que contratar 5.205 maestros es intrascendente. Yo por lo menos así lo miro y lo miro con independencia mental. Nadie puede estar en contra de que mejoremos todas las aristas en la educación, y contratar maestros es bueno porque hay más cobertura y dejamos esas escuelas que un maestro le da 6 grados. Por lo tanto, vamos de inmediato, señor ministro de Educación, don Arnaldo Hueso y don Danilo Iraeta, a ver los alcances de la contratación de estos 5.205 maestros y más de 50.000 horas que van a requerir de aproximadamente otros 1.000 maestros. Y vamos a hablar de los interinatos, porque estas contrataciones no cubren los 12.000 interinatos que hay en este momento. Ministro. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad. Efectivamente, este tema es fundamental. Si realmente queremos transformar al país, tenemos que apostar a la educación. Y si vamos a apostar a la educación, necesitamos docentes. Y también hablaremos oportunamente en el programa del proceso de fortalecimiento permanente del docente. Pero aquí nos enfocamos, Renato, en lo que hemos presentado hace unos días como la oportunidad que tenemos para nuevas plazas que los docentes pueden aplicar. Son un total de 5.205 plazas, pero lo que se distribuye es de la siguiente forma. Del nivel prebásico tenemos de directiva docente 15 y como docente 246, eso suma 261 plazas. En nivel de básica, de primer y segundo ciclo, en directiva docente tenemos 88 y como docente 2147. En básica de tercer ciclo tenemos 385, eso suma 2620. Luego pasamos a media. En media tenemos en directiva docente 196, en orientación docente 617, plazas docentes 1511, y eso suma un total de media de 2324. Y luego tenemos las 51.580 horas de menos de 30 horas que también serán distribuidas en plazas a los docentes que apliquen y que ganen. Entonces, si hacemos la comparación de las 5.205 y las 51.580 horas, más o menos estaríamos hablando de las 51.580 de unas 1.400 plazas más. Entonces, es un número importante de plazas que estamos poniendo a disposición. Ahora bien, Renato, yo quiero hacer énfasis que esto es producto de un trabajo preciso de muchos meses. Tuvimos bastante temor que por el conflicto que vivimos podíamos no cumplir, porque hay una ley que nos establece tiempos y teníamos que cumplir con los tiempos. Y este trabajo es el producto de una acción en todas las direcciones departamentales del país que se hizo para identificar con absoluta precisión las necesidades que teníamos. Y luego el contraste con la capacidad nuestra presupuestaria de poder ofertar, porque tampoco queríamos ser irresponsables de decir aquí hay 12.000, 14.000 plazas y no teníamos la capacidad. Para después estar presionados por el pago
y ustedes sin tener presupuesto para pagar. Así es. Ahora, quiero salir de esto. ¿Cuántos son los interinatos actualmente? Bueno, tenemos un número que ronda un poco más de los 9,000 interinatos en el país. Esto es interesante. Este número se incrementó porque en los últimos dos procesos de concurso fueron fracasados y nos vimos obligados a contratar de forma interina a docentes. Y ese es el número que tenemos ahora. Es decir, pero este es un paso bastante amplio, ¿verdad?, para cubrir ese número de interinatos, que de alguna u otra manera tendrán que ser contratados en los próximos dos años. Es correcto, porque esta es la otra parte buena. Si Dios lo permite, este es el primer paso, que en dos años se repite nuevamente. Si todo sale bien y de acuerdo a lo que tenemos programado y al orden que tenemos, si una salida, nosotros estaremos, o la Secretaría de Educación estará en los próximos dos años haciendo una oferta muy parecida a esta para un nuevo concurso. ¿De cuánto es el presupuesto del 2019 para educación, ingeniero? Más de 29,000 millones de lempiras. Más de 29,000. ¿Tendrá que crecer o como ya le estaban pagando a los interinatos? No habrá problema, ¿no? Es una combinación de ambos, sí, porque además aquí hay una parte importante, todo el tema de infraestructura que vamos a hablar ya al final del programa, el 98% de ese presupuesto es un presupuesto adicional a los 29,000 millones. ¿En qué porcentajes están distribuidos estos más de 5,000 maestros que ya oficialmente son contratados? Licenciado Viraeta. Muy buenos días, gracias Renato por la participación. Y me refiero, ¿cómo están distribuidos porcentualmente en los departamentos? No sé si tienen ese dato, a eso me refiero. Sí. En este momento no tenemos el dato preciso de la distribución, solamente los datos generales. Por ejemplo, para efectos de la presentación acá. Sí. Pero sí se tiene. Sí, muy bien. Claro, para efectos de la presentación. Y estos son datos generales, sí. Ahora, yo sí quisiera mencionar que esto de las horas y las plazas, al referirnos al pago de docente, tenemos que hablar de plazas, de estructuras y de horas clase semanal. En este caso, las 5,205 plazas son estructuras de 30 a 36 horas, a eso le llamamos plaza. Esas 51,580 horas adicionales es específicamente en educación media. Son estructuras que tienen pago desde una hora hasta 29 horas. Eso implica que 5,205 plazas para 5,205 docentes que se pueden contratar de manera permanente, y esas 51,580 horas, si las convertimos a plazas, ya el ministro lo dijo, son 1,400 aproximadamente, pero no es para contratar solamente 1,400 docentes, porque esas estructuras en el instituto, por ejemplo, Francisco Morazán, puede ser que tengamos una estructura de 20 horas, no de 36. Entonces, ahí se requiere un docente. Son más de 6,000, 7,000, 8,000 docentes. Miren que como yo estoy impresionado, porque esto pocas veces ocurre, de contratar más de 5,205 maestros y ya con esas 51,000 horas que las tienen también presupuestadas, más de 1,000 maestros adicionales, es decir, a mí esto como hondureño me impacta, porque pocas veces veo que se invierte en educación de la manera como estamos haciendo en este instante. Pero bueno, algunos dirán, mucha bulla la de Renato con ese tema. Ok, y no dejan de tener razón. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir y alcanzar con esta inversión que hace el Estado de contratar ya oficialmente más maestros, ministro? Consolidar las bases que nos permiten en el mediano y largo plazo alcanzar la calidad de educación que tanto anhelamos. Si nosotros no nos enfocamos, cosa que es una prioridad del presidente Hernández, en fortalecer las capacidades de los docentes, en tener más docentes y asegurar un sistema de formación permanente del docente, difícilmente nosotros podemos dar ese paso que tanto anhelamos. Está bien, hay que hacer otras acciones, una mejor distribución de textos, mejores condiciones de centros de estudio para los educandos, un trabajo preciso con los padres de familia, involucrar más a los gobiernos locales, asegurar que la cooperación tenga un enfoque claro en invertir en la calidad de la educación. Pero si no trabajamos en priorizar en nuestros docentes, no vamos a poder
poder avanzar. Así que este es el primer paso, Renato, que demuestra el compromiso del presidente Hernández y el compromiso de la Secretaría de Educación para poder avanzar en cubrir estas brechas que tenemos. Y luego viene el trabajo de la formación permanente. Eso es una cuestión clave. Yo insisto mucho en esto porque de nada nos sirve tener a todo un equipo de docentes trabajando si no está permanentemente actualizado. La educación necesita estar actualizada permanentemente al nivel de cualquier otro país del mundo que nos permita justamente alcanzar lo que tú mencionabas al cierre del primer segmento. Ir formando valores nuevos, con principios y con una educación moderna que les permita ser competitivos eventualmente. Eso es básico, ingeniero Arnaldo Hueso, el licenciado Iraeta, eso es básico porque yo desde hace décadas vengo escuchando organismos internacionales, estudios que nos indican que Honduras invierte esto en educación, que Honduras puede estar anualmente invirtiendo más en educación, pero con pobres resultados. Es correcto. Con pobres resultados. Y entonces a mí me gustaría explorar más, porque no solo se trata de alegrarse por 5.205 plazas más o 1.400 que van a cubrir las 51.000 horas clase adicionales, sino se trata de ver, como usted lo decía, qué más vamos a hacer para que toda esta inversión se traduzca en calidad de nuestros hipótesis y de nuestros profesionales. Sí. Porque si no hay calidad, lo que tendremos es un montón de egresados de media de universidades sin chamba, no competitivos, que están ahí en otro tipo de trabajo, sino para lo que se educaron. Totalmente. Ese es el tema que venimos después de la pausa comercial con el señor ministro de Educación, don Arnaldo Hueso, y el subdirector de Talento Humano Docente de la Secretaría de Educación, don Danilo Iraeta. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Jet Stereo. Todo en electrónica y línea blanca a tu medida. Cuando quieras lo mejor, búscalo con Jet Stereo incluido. ¿Cómo valora la contratación de más de 5.205 docentes en el sistema educativo público nacional? Es la pregunta que les hicimos a los usuarios de Frente a Frente. Específicamente vamos a leer ahora los de Facebook y tenemos un mensaje que se repite. No son plazas nuevas, dice Sergio Tábora, los docentes las están cubriendo, lo que se va a hacer es legalizarlas mediante concurso, en donde casi siempre hay mano peluda. Solicito como docente jubilado ser veedor. Ámbar dice que es excelente gestión, sin embargo Dariel repite y dice no son nuevos maestros, esas plazas ya existen. Lo que será es un examen de concurso para otorgarles legalmente, al menos en intención, porque como ha sido costumbre antes del concurso ya tienen dueño. Dice Natanael, excelente, la educación es el camino para el desarrollo de nuestros pueblos, hacia adelante con esos pasos importantes y significativos para el desarrollo de Honduras. Pero dice Junior que esas plazas se las dan a los docentes del Partido Nacional, de nada sirve haber concursado si ya todo es arreglado. Hugo Salgado, una nueva oportunidad para los docentes del país, invertir en educación, la mejor inversión. Gaby dice que hay más oportunidades para tantos maestros que están en espera de una plaza. Y Emperatriz dice, no es inversión nueva, es sustitución de jubilados, pensionados, supongo fallecidos, renuncias y destituciones. Dice Marcos que esas son plazas de los jubilados que no nombraron. Renato, no se deje engañar. Y tenemos a Maribel que dice, me parece genial que se le dé la oportunidad a más de 5.000 maestros. Estoy segura que estos sí desean enseñar y no andar de revoltosos en la calle. Esos son algunos de los comentarios, Renato, como le digo, algunos se repiten. La pregunta que les hicimos a los usuarios es, ¿cómo valora la contratación de más de 5.205 docentes en el sistema educativo público nacional? Bueno, me quedo con todos los mensajes, pero sobre todo ese mensaje que me dice, Renato, no se deje engañar. Expliquen ustedes todo lo que implica legalizar estas 5.000 plazas, contratar más de 1.400 para las 51.000 horas, terminar
con ese déficit que teníamos de contratación oficial por los 9.000 interinatos que han habido y por los cuales han estado peleando estos últimos años los maestros. Es que yo a eso me refiero. Esto ha sido un tema controversial que inclusive en algunos movimientos de los maestros ha implicado que sea una de las reivindicaciones. Por favor, ya no queremos 9.000 interinatos, claro, sino que queremos plazas. Yo a eso me estoy refiriendo. Y por supuesto, eso es cierto, Renato. Esto ha sido la lucha. Y yo quiero aclarar algo. Mira, todo lo que estamos hablando hoy y lo que hablaremos en este programa, en su gran mayoría es producto del trabajo que hemos venido desarrollando desde las mesas técnicas de diálogo, junto a los gremios magisteriales y otros actores. Pero lo que tú mencionas es cierto, ese es el anhelo que hay, que los interinos, que estos puestos interinos puedan ya legalizarse, ¿verdad? De eso se trata, cubriendo esa brecha, luego seguimos y avanzamos para poder cubrir al final las grandes necesidades que tenemos en el sistema. ¿Ah? Sí, hay muchos jubilados de muchos años atrás, pero no se recontrataron. Bueno, ahorita estamos cubriendo estas plazas, de eso se trata. Entonces, Iraeta tal vez puede explicar un poco más del proceso que tenemos o si quiere agregar un poquito más a lo que estábamos hablando. Muy bien, solamente decir con relación a ese mensaje que en parte tienen razón las personas que escriben eso. Son plazas dejadas vacantes por docentes jubilados. Sin embargo, el docente jubilado se jubila teniendo un presupuesto mucho más elevado de lo que se le da o se le adjudica a un docente nuevo. Quiere decir entonces que esas plazas se cancelan y se crean probablemente dos. Una de 36 horas con el presupuesto que con el que ingresa un docente y la otra con, qué sé yo, 10, 15 horas. Entonces sí hay plazas nuevas también. Con relación al proceso de concurso docente que manda la Ley Fundamental de Educación y en el reglamento de la carrera docente se estipulan cuatro procesos fundamentales. El primero es la conformación de las juntas de selección, que es el primer punto que se hace en el mes de agosto. Previo a eso, la Secretaría de Educación, hay un equipo comprometido haciendo una serie de procesos, por ejemplo, hacer un cronograma, ver cuál es el presupuesto, ver las plazas vacantes, estar seguros que tienen presupuesto esas plazas. Luego tenemos para el segundo paso, para el mes de septiembre, la publicación de las plazas vacantes, que el señor ministro lo hizo oficial este lunes. Como tercer paso tenemos en octubre la inscripción de los docentes a concurso. Sí, este mes. Durante el mes de octubre. Para ello se necesita, por ejemplo, la publicación del manual de puestos docentes, que ese se creó en 2017, lo manda incluso el Estatuto del Docente, la Ley Fundamental de Educación. En el manual de puestos, ahí especifica cuáles son los requisitos y cuáles son las áreas, digamos, donde un docente puede optar. Y como cuarto punto fundamental, que todo esto nos lleva al último paso, que es ya la aplicación de las pruebas de aptitudes y competencias básicas a los docentes, el cotejamiento de currículum y la aplicación de la prueba psicométrica. Eso la ley lo manda también, se debe hacer del 20 al 30 de noviembre. Para ello también ya hay un equipo especializándose para ver cuáles son todos los pasos que deben hacer en cada uno de esos procesos. Escucharon ustedes a la población manifestándose en estos mensajes sobre la necesidad de que haya transparencia en la contratación de estos maestros, porque la gente ya tiene un prejuicio que la mayor parte de contrataciones van a ser, dicen ellos, maestros de afiliación nacionalista. Sí, Renato, mira, ese es un tema muy importante y que vale la pena que lo conversemos. Estamos enfocados en asegurar que este sea un proceso diferente, que sea un proceso absolutamente transparente, pero sobre todo efectivo, porque últimamente no hemos tenido procesos efectivos. Así, es importante que el pueblo hondureño conozca que este proceso significa una acción no puramente la Secretaría de Educación. Aquí están integrados una serie de actores, iniciando por los gremios magisteriales, que agradezco de nuevo públicamente porque los 6 gremios magisteriales están aquí en este proceso, forman parte de la Junta Nacional de Selección, que es algo que Iraeta mencionaba, y de las Juntas Departamentales de Selección. Pero además de los gremios, participan
las ONG vinculantes al tema educativo, que hay muchas que por mucho tiempo han estado trabajando, también están las asociaciones de padres de familia que forman parte de este proceso, la misma Secretaría de Educación y sobre todo organizaciones veedoras del proceso como lo es la ASJ. ASJ ha venido trabajando por años este tema. Y en este foro se ha venido hablando sobre el trabajo de ellos a lo largo de todo este tiempo. Pero lo importante es que ellos forman parte de este proceso como un veedor importante. Para nosotros es clave, es trascendental que se sumen todos los actores, iniciando con los medios de comunicación para que nos acompañen en este proceso. Nosotros como Secretaría de Educación queremos innovar, queremos hacer algo diferente. Y aunque no puedo hablar específicamente sobre ello, sí lo puedo adelantar, Renato. Vamos a trabajar tecnológicamente con un par de pasos avanzados a lo que tradicionalmente hacíamos para asegurar y blindar el proceso, para asegurar que el docente que participe en este proceso esté confiado de que su nota es la nota que se va a considerar. Y eso significará un trabajo con otros actores que nos permita que a través de la tecnología podamos asegurar que esto sea un éxito. Pero esto lo estaremos informando en las próximas semanas una vez que lo tengamos finiquitado. Así que hay un gran esfuerzo, Renato. Este es un reto personal, tú sabes que es un tema, el tema de la transparencia es algo que yo he venido luchando por años y ahora que estoy acá, lo menos que puedo hacer es luchar porque esto sea un proceso transparente, pero significa la participación activa de múltiples actores. Si yo he dicho que la educación es un compromiso de todos, pues aquí debemos de estar absolutamente todos participando. Y estos son los docentes jubilados y pensionados por año y mes. Es decir, como ya decíamos, muchas de estas plazas se generan porque hay maestros que se jubilan, es obvio, ¿verdad? Entonces, vienen otros maestros con un salario que no es el mismo de los que se están jubilando y eso les permite contratar más maestros. Así es. Este cuadro lo traemos para justificar un poco de dónde salen esas más de 5.000 plazas. Entonces, ya lo mencionaba usted, desde 2014 a septiembre de 2019 tenemos 5.422 docentes jubilados, que no implica 5.422 plazas, porque hay docentes que se jubilan no con una plaza de 36 horas, sino con una plaza de 20 o de 25 horas. ¿De dónde salen las demás? De ese proceso de cancelación de plazas de docentes jubilados que tienen un techo más elevado, lo que se mencionaba antes, de lo que empieza ganando un docente. Entonces se cancela una plaza y se crean dos, una de 36 y una de 10, 15 horas, por ejemplo. Y todo esto debe estar concluido ya este año, ¿verdad? Para que el próximo año ya sepamos oficialmente quiénes tienen una plaza en función del concurso que se hizo. Es correcto, el proceso, de acuerdo a ley, debe desarrollarse en la última semana de noviembre. Y ahí se finiquita todo para que el próximo año ya arranquemos en tiempo y forma con él. Mire, ministro, esto es muy importante, este es un paso para visualizar esa educación que queremos. Pero yo ahora quiero que me hable, y usted también, licenciado Iraeta, de cómo traducir esta inversión del Estado de Honduras en calidad educativa. En calidad educativa, porque reiteremos, invertir e invertir e invertir y que digan Honduras gasta este porcentaje de su Producto Interno Bruto en educación, pero no tener resultados de calidad ha sido el problema estructural por años. Así es. ¿Qué están haciendo para alcanzar ese nivel que los hondureños deseamos? Educación con calidad. Después de la pausa, concentrémonos específicamente en esto, por favor. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias al nuevo Broncopulmín D y su máxima efectividad descongestionante. ¿Cómo valora la contratación de más de 5.205 docentes en el sistema educativo público nacional? Es la pregunta que les hicimos y tenemos respuestas de usuarios en Twitter, dice Reinaldo Escobar.
Vamos a ver los mensajes. Aunque distrae del tema mediático del momento, no hay que soslayar su importancia. Esperemos que esta contratación sea de conformidad a las necesidades del sistema educativo y no viciado para favorecer el clientelismo político. La educación es base para un desarrollo integral. Porque hay mucha gente que comenta esto. Van a participar organizaciones no gubernamentales, van a participar los colegios magisteriales. Si hay manipulación en la contratación es porque fueron manipulados las ONGs y fueron manipulados los colegios magisteriales. Es decir, yo como colegio magisterial, si estoy viendo que la gente que va a decidir a esto se les contrata y veo que tienen una afiliación política determinada, inmediatamente denuncio. Esto es una farsa. Yo diría eso, eso es una farsa. Pero si en esta contratación van a estar colegios magisteriales, ONGs que se dedican a estudiar este asunto, yo diría que no hay por dónde creer que pueden manipular la contratación. Además que como veedores, todos los hondureños, ya sean personas o instituciones, pueden participar. Solo necesitan acreditarse ante la autoridad correspondiente, que en este caso es Talento Humano Docente en las direcciones departamentales y la Dirección General de Talento Humano aquí en la Secretaría. Y la cabeza de esa secretaría ya sabe la efervescencia social que hay en el país. Así es. No podemos estar reproduciendo las causas que han generado tanta inconformidad social, Armando. Totalmente de acuerdo, Renato. De eso se trata. Y tenemos que generar confianza en la población y que el pueblo esté consciente y que sepa de que estamos más que comprometidos en sacar adelante este gran reto. Vamos con otro mensaje brevemente, Jennifer. Así es, vamos a leer un poco más. Dice Siria que la contratación de docentes permanentes es muy importante, ya que genera estabilidad y permite que haya mejor calidad educativa. Para contratar docentes de forma permanente se requiere directores departamentales nombrados por concurso, y se pregunta si habrá concurso de directores departamentales. Escuchemos la respuesta breve del ministro. Esa es una magnífica pregunta, es correcto. Vamos a tener concurso para directores departamentales que estaremos anunciando muy pronto. Es parte de todo el proceso que tenemos en términos de concursos, el de docentes y el de directores departamentales. Digamos. Seguimos con más mensajes. Dice esta cuenta: hay muchas plazas que los maestros no cubren, cobran su sueldo y ellos por la mitad envían a otro a dar las clases. En muchos pueblos pasa eso y se dan cuenta y se hacen los ciegos. Leonardo dice, eso es bueno. ¿Es cierto eso? Es cierto, tenemos varios casos que estamos atendiendo, Renato, producto de las denuncias. De paso, pueden denunciar a la línea 104. Hemos detectado algunos casos que estamos ya de inmediato atendiendo. El sistema educativo es gigantesco, pero no debería estar ocurriendo esta situación. Lo importante es que nosotros atendemos de inmediato la línea 104. La línea 104. ¿Hay gente permanente ahí? Hay gente permanente. ¿Aún en el feriado? Aún en el feriado. No lo quiero poner a prueba y hago llamo en este momento. Hay, y que, hay que ver. Ojalá contesten. Pero la línea 104, Renato, está permanentemente habilitada. Además, es tan importante la situación que... Y la Secretaría de Educación facilita, tenemos 18 direcciones departamentales, una por departamento, y tenemos las direcciones municipales, una por cada municipio. Entonces hay diferentes formas de poder llegar a entregar una denuncia, además de todas las redes sociales que permanentemente estamos habilitando. Eso es bueno. Eficiente ese 104. Así es. Eficiente, es de Hondutel. Es nuestra la Secretaría, sí, y lo importante es que no solamente vamos a tener en los próximos meses la línea de atención al 104, sino que estamos en un proceso de mejora de atención al cliente que permitirá ventanillas únicas de atención en cada dirección departamental para agilizar estos procesos. Terminemos con los últimos mensajes, por favor, señorita Girón. Así es, tenemos a Leonardo Padilla que dice, eso es bueno, que el gobierno empiece a invertir en la educación. Renato, pregúntele sobre los docentes ProEco, que son los docentes que están en las montañas dando clase con un salario de 6,736 lempiras mensuales, donde son licenciados. Es justo que a ellos también merecen mejoras. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Dice Arturo, excelente la contratación de esos 5,000 maestros, pero ¿qué de la gobernanza que dijo el ministro que se trabajaría en feriado Morazán y con los colegios que estuvieron en paros y no se cumple? Carla dice que dará la disponibilidad presupuestaria para nuevos contratos, ya que los que estaban interinos quedarán permanentemente.
supongo que es una pregunta lo que está haciendo. Mariela dice, después de contratar a 5.205 docentes más, ¿cómo se resolverá el problema mayor de carencia de material educativo? Vamos a esto. Eso de la gobernanza, para satisfacer la inquietud de la señorita. ¿Usted dijo que algunos colegios aquí en la capital tendrían que recibir clases en esta semana? No, es que no podía haber una directriz general, porque a cada centro educativo se le pidió que presentara un plan de recuperación de los días perdidos. La mayoría los presentó. En el caso del Distrito Central y en la mayoría de Francisco Morazán, como los centros educativos trabajaron durante la semana del receso, entonces decidieron que esta semana iban a tomar el feriado. Muy bien, miren todo esto, por favor, si podemos acercar para que la gente los lea. Es que no podemos estar exigiendo aquí educación de calidad si ni siquiera tienen pupitres, si ni siquiera tienen infraestructura los niños, y la que hay es una infraestructura inadecuada, una infraestructura de décadas, escuelas sin techos, escuelas que no son amigables para que uno se concentre a estar escuchando al maestro e interesarse por la educación. Así es. Comencemos por infraestructura. ¿Cómo andamos en esto? Muy bien, ministro? Renato, muy bien. En el tema de infraestructura, nosotros tenemos un flujo. Quisiera mostrar, porque este año, Renato, ha sido probablemente el año de mayor inversión en mejoramiento de la infraestructura escolar. Vamos a ver, veamos donde dice inaugurar. Todos estos centros son centros que ya significó una inversión en los últimos meses de la que el presidente Hernández anunció, y tenemos todos estos centros que están, son 29 proyectos que están listos a inaugurarse, uno en Choluteca, uno en Colón, dos en Copán, ocho en La Paz, cinco en Lempira, dos en Ocotepeque, uno en Lobo Lancho, nueve en Santa Bárbara, y están distribuidos en el mapa, ustedes los podrán observar. Estos centros significó una inversión de 105 millones de lempiras, esta inversión es parte de todo el anuncio que el presidente presentaba hace unos meses atrás, de más de 149 centros que se iban a mejorar este año, pero que vamos a superar esa cantidad, y les muestro ahora a continuación en el siguiente slide. Si volvemos a la presentación, estos son para inaugurar, pero tenemos los proyectos que ya están en ejecución, Renato. Podemos observar en el mapa dónde están distribuidos los centros que están ya en proceso de ejecución. Tenemos en Atlántida, en Choluteca, en Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro. Y podrán observar en el mapa la distribución. No tenemos tiempo para hablar más específicamente de en qué municipio, pero sí la información la manejamos y la podrán observar en nuestras redes. Estos son proyectos que en este momento ya se están ejecutando. Ya los operadores, esto se trabaja a través de IDECOAS, que ellos hacen un proceso de concurso y se entrega bajo licitación para la ejecución de estas obras. Y son obras muy importantes, Renato. Implica el mejoramiento de toda la infraestructura, la parte física, pero también dotando de un aula tecnológica, mejoramiento de los servicios sanitarios, y tenemos algunas fotografías luego que yo podría mostrar en qué consiste el antes y después. Podemos regresar de nuevo a la base de información y les muestro la cantidad de proyectos que están en licitación en este momento. O sea, terminará la licitación en unos próximos días y luego entra al proceso de ejecución de la obra. Tenemos todo lo que ven en amarillo en la parte occidental del país, proyectos en Atlántida, en Choluteca, en Copán, que es probablemente donde más tenemos en este momento, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Santa Bárbara. Todos estos están en licitación en este momento, pero que en los próximos días ya salen y se adjudica la obra para que inicie de inmediato la ejecución de estos proyectos. Regresamos otra vez y vamos a la parte de formulados. Son proyectos que ya está en proceso, ya se terminó la formulación y entra en los próximos días a la licitación. Esto significa proyectos en Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán. Gracias a Dios, y ahí me voy a detener un poquito en lo de gracias a Dios, porque vemos que ahí la gráfica creció bastante. Uh-huh. Vamos a tener este año, probablemente este y el próximo año, alrededor de 40 centros nuevos en la Mosquitia hondureña.
nuevos centros. Y eso me llena de satisfacción. Y aquí, gracias a uno de nuestros grandes cooperantes, que es Promine, que es la cooperación alemana. Pero son proyectos nuevos que tendremos en Amosquitia. La Paz, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Oro. Y eso significa una inversión de 129 millones de lempiras. Son 66 proyectos que están ya formulados, listos para entrar a licitación. Regresamos a la gráfica y entramos a los priorizados. Priorizados son proyectos que ya hemos identificado y en base a su nivel de deterioro, hemos decidido que vamos a trabajar de inmediato en ellos, porque tenemos un listado amplio. Ya voy a hablar cómo llegamos a eso. Entonces, los proyectos priorizados son 84, que significará una inversión de 216 millones de lempiras. Y en Francisco Morazán es donde mayormente tendremos esta cantidad de proyectos, al igual que Cortés. Y luego se estandariza de Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Olancho, Valle y Yoro. Pero esto está presupuestado ya para el ejercicio fiscal 2020. Está presupuestado. Vamos a hacer un contraste al final del próximo año, entonces. Eso es transparencia, eso es rendición de cuentas. Muy bien. Yo siempre insisto en esto. Aquí estamos mostrando y luego nosotros hemos hecho visitas al campo para verificar esto. Regresamos otra vez, por favor, al gráfico inicial. Y quiero mostrar el mapa resumen, que muestra cómo está distribuido a nivel nacional la cantidad de 288 proyectos que tendremos este año y parte del próximo año, con una inversión de 721 millones de lempiras. Ahí están los proyectos que ya están por inaugurarse, los que están en construcción, los que están en licitación, los que ya están formulados y los que tenemos priorizados. Y podemos observar, aquí solo aparecen 6 en la Mosquitia, pero es que en cada punto tendremos 2. Uno de prebásica y otro de básica. Entonces, así está la distribución de la infraestructura que estamos mejorando este año. Bueno, interesante. Él nos ratifica que todo esto ya está presupuestado para el 2020. Es decir, el presupuesto que van a aprobar los diputados, estas obras ya están contempladas para ejecutarlas en el transcurso del próximo año. Y quiero aclarar algo, Renato. Al inicio mencionaba, este presupuesto en su gran mayoría viene de fondos del gobierno, pero que no necesariamente forma parte de los 29 mil millones que tenemos como presupuesto nosotros. El presidente Hernández hace un aporte extra para el tema de infraestructura, y aquí se suma también la gran inversión que tenemos de los cooperantes. Aquí está el BID, aquí está la GIZ, aquí está el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, muchos otros donantes y cooperantes internacionales que colaboran en este proceso. Así como es importante la infraestructura, no podemos esperar una educación de calidad sin la capacitación de los maestros. Sí. Y esto más, si pretendemos una educación integral, no pretendamos tenerla, sino volvemos a la moral y cívica con que crecimos nosotros. Todo esto después de la pausa. ¿Qué están haciendo en relación a estos puntos? Capacitación de los docentes y educación en valores también, que es fundamental en este momento histórico del país. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Cardioaspirina. Por los que más ama, cuídese con Cardioaspirina. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas nos lleva a hacer un recorrido tridimensional con la plataforma Waze, mostrándoles puntos específicos de tránsito vehicular esta mañana, pues muy flojito, de ligero a moderado, pero hay un punto específicamente que reporta una línea en rojo, y es seguramente sobre el anillo periférico, frente a la colonia La Cañada y hasta el Boulevard Venecia. Ahí se estira esa colita de tránsito vehicular. El resto despejado en Tegucigalpa. En San Pedro Sula, en el casco urbano, pues no estamos encontrando tránsito vehicular, es ligero el movimiento, pero sí en los alrededores, por ejemplo en la CA 13, justamente para conectar con la carretera nacional 51, hablamos un poco más adelante de La Lima, en donde tenemos esta línea de vehículos transitando de moderado, tirando a pesado, y otros puntos como el
sector del Boulevard del Sur. Ha reportado algunos puntitos específicos de tránsito vehicular y en el sector de Choloma. Información con inmediatez que te brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Aquí el ministro de Educación viene preparado con alguna fotografía de los centros de educación que están siendo reparados y va a ser un contraste de lo que eran antes, de lo que son ahora. Por favor, ministro. Estos son centros Promine de la cooperación GIZ. Aclaramos que GIZ, o sea, Alemania, esta es donación. Esto es algo muy importante, son centros con un nivel de mejoramiento impresionante. Este es el Centro de Educación Básica, Educación Edgardo Paz Barniquen, Sensenti, Ocotepeque. Podemos ver más fotografías si tenemos. Va desde el mejoramiento de la infraestructura en servicios sanitarios hasta los cercos perimetrales, las aulas y en términos de seguridad también. Si tenemos otra, ya dentro del aula podemos ver cómo es el mejoramiento que se desarrolla en términos de seguridad también con las ventanas y su seguridad y el centro en sí. Depende del espacio y la cantidad de educandos que se tienen matriculados o se proyectan, es el centro que se mejora, y muchas veces el mejoramiento implica, Renato, casi la reconstrucción total. Aquí podemos ver el Ramón Rosa en Magdalena Intibucá. Aquí está en proceso de mejoramiento de la infraestructura. ¿Esa era la escuelita? La que vemos abajo, ¿esa era la escuelita? Sí, vamos a ver, sí, aquí solo está apareciendo ya la que estamos remodelando. Ah, correcto, sí. Usualmente sí. Es el mismo centro que en su mayoría casi se reconstruye por completo, Renato. Sí. Pero nosotros hacemos un proceso de verificación junto con SEDECOAS para monitorear que todo se vaya desarrollando bien. Este es en Santa Bárbara, en Macuelizo. Mira, este es otro centro Promine. El José Cecilio del Valle es ya de una dimensión mucho más grande. No sé si tenemos otra fotografía. Todos estos centros incluye el área de juegos también, Renato. Y importante el tema de seguridad con el cerco perimetral, ¿verdad? Y no sé si hay alguna más que traemos. Bueno, esta es en el Juan Lindo, en Gracias Lempira. Aquí, Renato, hay préstamos de organismos multilaterales, sí, hay dinero que lo generamos nosotros aquí en el país, y hay cooperación internacional. Es correcto. Y destacamos la cooperación internacional, por ejemplo, la de Alemania, que son dineros que dona Alemania, no tenemos que pagárselos. Sí. Gracias, y hay que repetirlo. Esto de la reconstrucción de las escuelas en el sistema público educativo nacional, en algunos casos, son donantes. Países como Alemania donan el dinero, nos lo regalan para que nosotros lo invirtamos en la reconstrucción. Y por el otro lado, los que son préstamos, como BID, el Banco Mundial, blandos. Aquí, correcto, aquí estamos reflejando en la inversión que se está haciendo. Okay. O sea, hay un proceso de reinversión importante. Este es otro centro que está en proceso ya de remodelación. No aparece la información del centro en sí. Es información última que nos ha llegado a las supervisiones que hacemos. Si tenemos más fotografías, las podemos ver un poco más. Tenemos que pasar ya a otras temáticas. Vamos al gráfico al cuadrito que decía yo que para tener educación con calidad también requerimos de maestros capacitados. Así es. Eso es fundamental. Necesitamos de esto, ¿eh? Podemos entrar a esa si quieres, Renato. Bueno, comencemos con la maleta didáctica. Yo recuerdo con capullo y colita. Yo, mi primer grado así lo hice con ese texto. Y cada uno de mis compañeros tenía capullo y colita, ministro. Sí, mira. Nosotros partimos, y yo recuerdo que fue una reunión con el señor presidente hace algunos meses atrás, cuando reflexionábamos cómo podíamos atender directamente al docente. Hay cosas como el concurso, como el mejoramiento en salarios, pero hay cosas más inmediatas también que implica la erogación de dinero del docente para cumplir con algunas necesidades en el centro básico o en el centro de estudio. Y aquí es la maleta didáctica. Se ha, a través de una licitación, comprado más de 60 mil maletas didácticas, una para cada docente de nuestro país, y está dividida en tres momentos. La maleta de prebásica, que tiene
algún tipo de material exclusivo para la educación prebásica, la maleta de básica, que es totalmente diferente a la de prebásica, y la maleta de educación media. Son tres tipos de maleta y todos estos materiales vienen en este bolso, que pareciera un bolso o maletín para computadora. Ha sido una inversión de más de 54 millones de lempiras, Renato, que nos permite ahora entregar esta maleta a los docentes y asegurar que por lo menos en esto ellos no puedan sacar dinero de su bolsa. Aquí están los materiales que ellos necesitan para esto. Y quiero mostrar algunas fotografías de las entregas, porque ya hicimos la entrega en Ocotepeque, ya hicimos la entrega en Copán, se hizo la entrega en Comayagua y ya recientemente hicimos la entrega en Olancho. Y vamos departamento por departamento haciendo la entrega con un sistema de monitoreo preciso. Estamos utilizando un sistema que nos asegura que Renato Álvarez recibió la maleta y hay certificación de eso, porque si hicimos la inversión es para que llegue justamente a los docentes que están enfrente de los educandos. Ahora, aquí yo quiero pasar a otro tema que solo me acordé de los viejos tiempos. Si podemos retornar, por favor, si podemos retornar para presentarlo aquí, si podemos retornar. Correcto, a esto, a la educación cívica, que nos está haciendo mucha falta. Sí. Yo crecí en el colegio con aquel librito Moral sí. y Cívica, que sí. era como una segunda Biblia en cuanto a valores cívicos, y que yo no sé por qué eso se perdió del mapa de la educación hondureña. Es correcto, mira, no, y aquí ha habido una situación. No es que se perdió la clase de moral y cívica, siempre existió. Lo que ha sucedido es que por mucho tiempo no la pudimos reforzar. Y entonces, hace un mes atrás, mostramos y presentamos ante el pueblo hondureño el nuevo bloque temático. Este bloque temático lo que viene a hacer es justamente a potenciar la clase de educación cívica, lo que era moral y cívica antes, pero ahora con textos, con material necesario para que el docente pueda impartir una clase en valores y principios a nuestros niños que tanto necesitan. Y producción, ¿me puede poner lo que teníamos de este tema de educación cívica? Porque estaba viendo ahí los grandes perfiles, libertad, el bullying, la denuncia, la formación cívica y ética. Todo esto implica formación cívica y ética. Comprensión, identidad, violencia, diálogo, política, solución, actitudes, solidaridad, derecho, responsabilidad, derecho humano. Solidaridad, solución, actitudes, reacción, participación, consecuencias, formación, negociación. Todos estos temas forman parte del gran bloque temático que ya lanzamos y que está operando. El problema era eso justamente, Renato, que existía la clase pero no se había reforzado. Ahora le hemos reforzado y el pueblo hondureño y los padres pueden ir a verificar este trabajo que ya iniciamos hace un mes y que significará la distribución incluso de textos y material. Tenemos textos de apoyo para este tema, sí. Y vamos a comenzar con la primaria. Sí, sí, es para todo educación todo el media y todo. Correcto. Sí. ¿Ya los tendremos este próximo año? Ya iniciamos con el nuevo bloque temático, lo lanzamos hace más o menos un mes, Renato. Sí. Y para mí es importante que el pueblo hondureño tuviera esta información, pues a veces nos cuesta mostrarla, ¿cierto? Estas cosas tan buenas, pero esto es algo que el pueblo venía reclamando por años y años. Y aunque nunca desapareció la clase, ahora la estamos reforzando y asegurando que esté al nivel que tanto nosotros requerimos. Okay, vamos a la última pausa comercial esta mañana aquí en Frente a Frente. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias al RAP, con su préstamo Rappi Fácil. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Subway. En Subway, el sub de pechuga de pollo por solo 53 lempiras, 15 centímetros de puro wow. Ok, ministro. Con este puntito modelo de evaluación y acompañamiento del docente, que necesitan también ser capacitados
que esté el Estado ahí ayudándoles en eso. Esto, queremos romper un tabú al hablar de evaluación del docente, de que sea orientado nada más a la parte sancionatoria. Evaluar al docente para nosotros significa acompañar, identificar sus problemas, qué realmente necesita para poder realizar su trabajo de una forma oportuna. Entonces, este es el nuevo modelo que lanzamos de acompañamiento y evaluación del docente, que implica una serie de... Aquí hay varios temas, pero aquí estaba el módulo para docentes. Esto es lo otro, lo que hablábamos de educación cívica. Educación en valores. Pero la cuestión al final de cuentas es que tenemos un nuevo modelo de evaluación y acompañamiento del docente, que va de paso acompañado de una parte tecnológica importante, que es una aplicación que nos permite que los directores municipales estén enlazados directamente con nuestra oficina central y desde ahí generar dinámicas de acompañamiento a todos los docentes a nivel nacional. Eso va de la mano, Renato, con el nuevo trabajo que estamos realizando y esperamos presentar a inicios del próximo año de la plataforma virtual de formación del docente. Si bien es cierto, solo este año hemos trabajado en formación de más de 15.300 docentes con nuestros centros permanentes de formación, y es un buen número, es difícil poder atender a más de 60.000. Claro. Y esta plataforma virtual significará que el docente desde su aparato celular o su computadora, teniendo internet, que es otro de los temas proyectados de nuestro presidente, tener una cobertura a nivel nacional con internet en todos los centros, podrá tener un sistema de formación permanente, formal, con certificados que le permita ir creciendo permanentemente en esto. Y esto es muy bueno, ¿no? El modelo intercultural bilingüe, pueblos indígenas y afro. Hace 25 años. Se sientan integrados. Así es, hace 25 años no teníamos un modelo intercultural bilingüe. Este lo hemos construido con los pueblos indígenas y afrohondureños. Y aquí la reflexión interesante y la anécdota. Todo surgió por una huelga, por una toma y un reclamo, y desembocó en la construcción juntos de la Secretaría de Educación, los pueblos indígenas afrohondureños, la Secretaría de Derechos Humanos, en este nuevo modelo. Bueno, muchas gracias, ministro. Trataremos de ir profundizando en el transcurso de las próximas semanas sobre todo esto, este proyecto, y además contrastándolos con los hechos reales, ¿verdad? Correcto. Es decir, rindiendo cuentas. De eso se trata. Rendir cuentas. Muchas gracias al ministro. Muchas gracias, Fernando Hueso, Lidencia Viralleta. Muchas gracias. Los invito para que continúen con nuestra programación, porque en este momento viene aquí en la pantalla líder de Honduras, las mañanas del 5. Buenos días.